persona do te hace pensar, es tú que te hace pensar. Tú sufres por tus propios pensamientos. ¿Quién piensa es tú? Nadie piensa por ti. Así que la persona te trata mal, ¿verdad? Esto es lo que ella hace. Pero el pensar en lo que ella te hizo y el torturarte por el que ella te hizo es contigo. Así que el problema es tuyo. Ahora, ¿quiere decir que yo voy a tratar mal a la persona? ¿Qué piensan ustedes? No, no voy a tratar mal. Yo voy a tratar a ella bien. Yo voy a saludar a ella. Yo voy a sonreír para ella. ¿Y si ella no quiere saludar a ti? ¿Y si ella te evita? Ok. Si ella no quiere saludar a ti, no saludes a ella. Pero no porque tú no quieres saludar. Porque ella no quiere saludar. ¿Y si ella te saluda? Saluda a ella. Y más ahí todavía, si ella necesita de tu ayuda, ayuda a ella. Si ella está pasando por un problema, no te quedes feliz. Ah, qué bueno, mira, ahora está sufriendo también, tomara que sufra más para aprender. No. Se ella está sufriendo, sufra con ella. Espere el mejor para ella. Si ella está bien, te quede feliz. Qué bueno que está bien, gracias a Dios. Mira, no critique a ella. ¿Ya fuiste criticado? ¿Sabe la mejor cosa que tú puedes hacer con la persona que te critica? Bendice a él. Mira lo que dice aquí en la Biblia. En verso 14. Bendecí a los que os persiguen. Bendecí y no maldigáis. Sí, mis queridos, a veces nosotros tenemos una tendencia de criticar las personas que nos tratan mal, ¿verdad? Pero mis queridos, vamos a hablar bien de ellas. Vamos a bendecir a ellas. Y mis queridos, la cosa más importante de todas, vamos a orar por ellas. Amén. Vamos a orar por ellas. Y mis queridos, cuando nosotros hacemos esto, nosotros somos felices. Si tú permites que las personas te hagan sufrir, si tú te enojas con ellas, si tú te quedas con rabia, si tú criticas, si tú tratas mal, tú estás diciendo, en otras palabras, mi felicidad está en tus manos. Tú tienes el poder de me hacer infeliz. Pero cuando tú no te preocupas, cuando tú ignoras, cuando tú sigues tratando bien, cuando tú bendices, cuando tú oras por la persona, cuando tú sufres por ella y cuando tú estás contento por sus victorias, mis queridos, es porque tú estás bien. La persona no puede hacerte infeliz. Tú estás diciendo, mi felicidad no está en tus manos. Cuando tú te molesta, cuando tú estás con rabia, tú estás diciendo, tú tienes el poder de hacerme infeliz. Pero cuando tú estás bien, en otras palabras, tú estás diciendo, tú no me puedes hacer infeliz. Y yo te amo, mismo que tú no me ames. Amén. Amén. Amén.